Bueno, pues después de una pequeña pausa, pequeñita, en breve, casi nada, volvemos, pero con un especial de Navidad. Primero que tenemos es a Tía Violi, en su canal, y nos trae un juego, evidentemente, con la Saturn original. Pero, fíjate que una actualización de la Saturn que han sacado hace 2 años, con forma de portátil, para confundir, para liar. Solo para liar. Cuéntanos, ¿qué juego nos traes y por qué? Mira, pues os traigo el Lightning to Games de Sega Saturn. Y os la traigo por un motivo, porque bueno, me puse a buscar, me sugeristeis un videojuego que tuviera alguna temática navideña. Y me puse rápidamente a internet y vi que este videojuego tenía una pequeña versión navideña, pero especialmente porque, no sé si lo recordaréis, pero en el especial del 5º aniversario de mi canal de videojuegos, que participasteis en un directo que me encantó, muchas gracias. Todavía está la factura pendiente. Pues resulta que Saturnino, yo le pedí a Saturnino que me dijera un videojuego que le gustaría que llevara al canal. Y me dijo que me dio diferentes opciones y una de ellas fue el Este Nights. Y no he tenido tiempo todavía, porque sabéis que estoy haciendo la banda sonora de un videojuego y hasta que no salga pues tengo el canal congelado, pero lo tengo muy pendiente. O sea, probablemente de lo primero que haga después, cuando publique el videojuego ya, sea pues hacer el review que os merecéis de este video. Entonces, dado que Saturn no ha podido venir, tú vienes en su lugar, yo abanderando la Sega Saturn. Ahí está. Vale. Y bueno, el primer problema que me encontré para poder jugar este videojuego es que el tema de la emulación. Yo no tengo Sega Saturn, de hecho no tengo nada de material retro. Fuera de aquí, has sido automáticamente expulsado de este playtest. Y bueno, tuve que tirar mano de emulación. Lo probé con el RetroArch, no hubo manera. Me descargué emuladores específicos para la Sega Saturn, tampoco hubo manera. Me comentaba ahora Tony que existen, pero yo, al menos este videojuego, lo conseguía moverlo, pero muy mal, o sea, era muy deficiente. Entonces tuve que tirar mano de Steam, que está, pues hay un remaster. Pero yo creo que vale la pena que juguemos en la versión original de este videojuego. Sí. Lo que era, aquí tenemos los el Light into Dreams. Sueños Sega Saturn. Ahí está. Videojuego del año 1996. Fíjate que ya me faltan solamente 3 mundos. Ahí esta mañana le he metido un poco de amor. Es un videojuego del año 1996 para Sega Saturn. Y es un videojuego, la verdad es que a mí me ha gustado mucho. Es un videojuego muy bonito. En cuanto al planteamiento, que es muy innovador, está hecho por el Sonic Team y bueno, es una especie de videojuegos de carrera, porque finalmente no deja de ser más que un explorador horizontal, pues vas a la derecha. Es una cosa importante, ¿por qué siempre vamos a la derecha, vale? Siempre los videojuegos vas de izquierda a derecha, ¿por qué? Creo que hay una excepción que me he dado cuenta yo, el Balloon Fight de NES. Pues que vas de derecha a izquierda. Que también algunos que es de abajo arriba, también los hay. De abajo arriba, sí. Pocos, ¿verdad? Yo no tantos. El 1947 es. El 42 o 43 seguro que vas de abajo arriba. Bueno, este vas de izquierda a derecha, como es normal, ¿no? Y tenemos este videojuego llevaremos a este personaje que se llama Knights, ¿vale? Uh-huh. Que sepáis que es una cerdada con lo que me estás haciendo de obligar a exponer una cosa mientras juegas un videojuego, porque me cuesta construir frases y no parecer un manco paquete. Bueno, de eso se trata, esa es la dificultad de... A ver, señores que estáis viendo del vídeo de hoy. Esto, sabéis que yo soy más bueno que lo que estáis viendo, pero bueno, me excusaréis. Y bueno, llevamos a este personaje que se llama Knights, que es un personaje que vive en Knightopia, que es un mundo donde se generan todos nuestros sueños, ¿vale? Uh-huh. Y fue creado justamente por un personaje malvado que se llama Grisman, que es el malo que tenemos que derrotar, curiosamente, porque quiere apoderarse de todos nuestros sueños, ¿vale? Con lo que tenemos que detenerlo, ¿no? Y vamos a llevar a dos protagonistas, dos chavales que se llaman Claire y el otro que se llama Elliot, como el videojuego que estoy haciendo, ¿vale? El videojuego que estoy haciendo se llama Elliot. No está inspirado en Knights, ¿no? Comprarlo todos cuando salga.
Al menos por la banda sonora, ¿no? Por la banda sonora, que es maravillosa, humildemente. Os he colado la cuña. Entonces, estos dos personajes van a ayudar, van a colaborar con este Knight para derrotar a Wiseman, porque es un interesante. A mí estas cosas me gustan porque aparentemente detrás de estos videojuegos parece que son, en los videojuegos de plataformas no hay una gran profundidad de argumento, ¿no? Pues en este videojuego se lo han currado muchísimo porque lo que pasa es que estos dos personajes... Es un falso 3D, ¿no? También. O sea, es 3D, Sí, de Steve Barnes, no. Pues es un falso 3D, pero es muy original, ¿eh? Y es innovador. Después yo creo que este falso 3D lo desarrollaría mucho más en videojuegos como el Sonic de la Dreamcast, que, bueno, no sé si lo llegaremos a ver, pero realmente a mí me ha recordado muchísimo, ¿eh? Yo creo que es un embrión de lo que sería la mecánica que tendrían después todos estos videojuegos de plataformas en 3D, ¿vale? Entonces, bueno, pues empezamos a lo mejor hablando un poco de Elliot, y Elliot lo que sucede es que es un chico muy espabilado, un chico muy inteligente, que le gusta mucho jugar a baloncesto. Fíjate, como yo cuando era chaval, jugaba muy bien a baloncesto. Y resulta que es admirado por muchos de sus amigos, y porque juega muy bien, a un estilo muy original, y se lo pasa muy bien, hasta que un día llegan unos chavales mucho mayores que ellos, que le quitan el balón y lo dejan en evidencia, porque resulta que uno coge y hace un mate que deja flipado a sus amigos que le admiraban, con lo que él pierde, digamos, un poco el protagonismo de su grupo, y él, pues, le sienta muy mal todo esto. Y lo que sucede es que él está soñando con estas cosas. Está soñando que ya no es el centro de atención de su grupo de amigos de baloncesto, y tiene, digamos, como una especie de pesadilla sobre esto. Y tenemos otra protagonista que es Claire, ¿verdad? Si me acuerdo bien, sí. Y le pasa, me encanta porque me he sentido muy representado en estos dos protagonistas, ¿no? Ambos de 14 años, por cierto. También nos da un poco una idea de... Todavía sueñan con cosas. Tienen sueños todavía. Todavía no han crecido lo suficiente. Pero sobre todo, ¿a quién va destinado este tipo de videojuegos? Son videojuegos para adolescentes, ¿verdad? Fijaos que es todo bastante infantil en cierto sentido. Entonces, lo que sucede a Claire es que su sueño que tiene, sueño no de soñar, sino que su ambición sería convertirse en una gran cantante. Entonces, para eso, se presenta a diferentes audiciones. De idols. Hostia, es un talents de estos que me dan tanta rabia, por cierto, perdón por mi valoración, pero a mí me dan bastante grimilla en general. Pues se presenta una de estas audiciones, que imagino que para, pues, probar su voz, ¿no? Y la primera prueba le va muy bien. Le va muy bien y realmente consigue pasar a la segunda fase de esta audición. Pero en la segunda, pues, sufre lo que los músicos sufrimos en muchas ocasiones, que es lo que se llama el miedo escénico, el stage fright, que consiste básicamente en un bloqueo a muchos niveles, a nivel físico, que le suben las manos, allá la garganta estaba seca. En el caso de los violinistas, lo que sucede es que sudamos mucho, incluso llegamos a tener temblores, que es incordioso. Imagínate tocar el violín lo que es temblando. Y ese vibrato, ¡ay, viene natural! Vibrato, ojalá fuera el vibrato, que te viene, no, o sea, es terrible, porque a quien no lo haya sufrido, pues realmente es difícil. Y claro, te la juegas toda una carta, porque tú tienes 2 minutos para demostrar lo que eres capaz de hacer. Imagínate lo que es estar sudando, estar temblando, estar pensando, no voy a dar el nivel, no valgo nada, pues bloqueas. Entonces, Claire sufre un bloqueo bestial, y esta es su pesadilla. Esta es la pesadilla en la que estás transcurriendo esto. Por eso se ayudan de Knight para poder salir de este universo tan desagradable, ¿no? Fíjate estas bolas de aquí que estamos viendo ahora mismo. Estas representan los valores positivos que tiene cada uno de estos chavales, los diferentes valores positivos. Y fijaos que, mira, el primer boss, este primer boss es súper fácil. Tengo que golpearle con un ataque en giro. Mira, cada vez que me golpean, lo que sucede es que pierdo 5 segundos del tiempo, ¿vale? Y este primer boss, lo que tengo que hacer es golpearlo con el ataque en espiral que tiene Knights. Y ya está. Y golpearle. Parece un boss de Mario, el Mario, más que de un videojuego de la saga. Entonces, ¿qué estaba hablando? ¿Ves por qué? No puedo estar hablando de... Ah, sí, que Knight se ayuda de esto, se ayudan de Knight para poder derrotar a este Wiseman en la utopía. Al principio, de estos 5 valores en forma de esferas, de orbes, los esbirros de Wiseman lo que hacen es, le quitan todas, menos una, le dejan la esfera de color rojo, que la esfera de color rojo es la esfera que representa el valor.
La cual cosa está bien, ¿sabes? Mira, pierde todo lo que quieras. A mí me gusta, valor. Tal vez sea un poco ñoño, ¿no? Pero yo soy un poco ñoño en estas cosas. Y me gusta que los mensajes tengan, transmitan un poco, los videojuegos transmitan un poco más el mensaje. Y el mensaje ñoño es, mira, pierde lo que quieras, pero tú tienes que salir con tu valor siempre para adelante, ¿vale? Te van a caer de hostias en la vida, pero tú con valor siempre para adelante, chicos. Y mira, lo que sucede es que después, para poder recuperar el resto de esferas que tienen estos valores positivos de Claire y de Elliot, pues tienes que ir recogiendo esferas de color azul, un total de 20, y en cada uno de los checkpoints, digamos, que tiene este videojuego, pues cuando recoges 20 esferas consigues recuperar una de estas esferas, con lo que te permite el videojuego. Una D. Pero tío, a ver, dale. En serio, me estáis obligando a hablar y jugar y me estoy manqueando aquí todo lo manqueable. Pero bueno, que a mí reconozco que soy un poco ñoño con esto. Recientemente, ¿puedo hablar de videojuegos del 2018? Estamos en Navidad. A nadie le va a explotar la cabeza. Algunos sí. Me he pasado el Celeste y también ha sido una grata sorpresa. Y sobre todo por esto, porque aparentemente dentro de un videojuego de plataformas, que es un bicho que va volando y recoge circulitos, pues hay un mensaje muy profundo. Con el Celeste me ha pasado igual. El Celeste va a una chica que se llama Madeleine, uh-huh, que tiene que subir una montaña. Ya que es toda una montaña, es su objetivo, y el curso está, porque si no, no juego yo. Y te das cuenta que en realidad el viaje de Madeleine es un viaje en contra de su ansiedad, de su depresión, de su soledad, y el videojuego gestiona un poco los sentimientos de Madeleine, envuelto, digamos, en lo que es con una mecánica tipo Super Meat Boy, ¿sabes? Uh-huh. Que no tiene ningún tipo de... Bueno, también tiene Super Meat Boy un poco de mensaje, ¿vale? Vi el reportaje que me recomendó Tony del indie video game, maravilloso, me quedo impresionado. Entonces tal vez también tengan el mensaje de lo que parece, ¿no? Entonces a mí personalmente, fijaos, aquí llevo a Elliot, me están quitando las esferas, me dejan solamente con la esfera de color rojo, mi valor. Y bueno, básicamente este es el videojuego, siete niveles en los que al final hay un boss y que tienes que derrotar. Ahora voy a tocar a Knight, me quedo con mi esfera de valor, y el juego es bastante fácil, porque cuando te golpean te pasas en modo Sonic, quiere decir que las esferas no las pierdes, simplemente las tienes que volver a recoger, caen los anillos al más puro estilo Sonic, los vuelves a recoger, y una vez que los has recogido tienes que buscar otra vez a Knight. Fijaos que aparecen mecánicas nuevas, tipo los chorros estos, va a haber vehículos, va a haber diferentes cambios de perspectiva, es muy original. Lo que decía Chin tiene razón, al final de cuentas no es más que un 2D y medio encubierto con giros de cámara, pero a mí me parece bastante innovador. Ya digo que me parece que un entreno del Sonic Team para posteriores juegos que harían después. Bueno, antes del Sonic viene otro, el que hicieron un especial de Navidad, que este no es exactamente el Navidad, ¿no? Claro, es que por ahora no he hablado nada de Navidad. Yo ahora voy a darle. Resulta que a finales del año 96, en Japón, lanzaron un Christmas Nights into Dreams, que era, no era más que este videojuego. Pero con gorritos. Pero con cascabeles, con abetos nevados, con regalitos y con calcetines y con, esto es cierto, un Papá Noel que te pasa con esto por detrás. Creo que se vendió con un pack de videojuegos tipo también el Daytona, y en España creo que llegó en el 97, llegó un año más tarde, ¿no? Y creo que también lo regalaron con diferentes revistas de videojuegos exclusivamente de Saturn, ¿vale? Después, sobre este videojuego, creo que se desarrolló solamente con un año de tiempo, que me parece muy poco tiempo, ¿vale? Muy tiempo, y más sabiendo lo que cuesta desarrollar un videojuego en un equipo pequeño. Me parece un poco apresurado. De hecho, iba a tener 8 niveles, creo que solamente tiene 7 porque no tuvieron tiempo de acabar el octavo. Una cuestión de... El de Navidad, que lo dejaron en este juego aparte. ellos lo sacaron y cuando se viene un con tiempo, pues lo que siendo de siempre. O sea, tener un videojuego hecho y cambiar las skins para, o el diseño para tener un videojuego navideño, imagino que será mucho más fácil, ¿no? Y bueno, no os he podido traer aquí el navideño porque resulta que no está disponible en Steam. Me estaba diciendo Tony anteriormente que solamente existe en Saturn. He estado viendo vídeos en YouTube y la verdad es que es muy corto porque solamente son 2 niveles. Y creo que incluía una especie de pack para jugar de modo demo. No estoy seguro de algunos niveles de
del original, de Nightshade to Dreams, lo original. Y sobre este juego, ¿qué más te podría decir? Aparte del tema navideño. Ah, sí, yo creo que es un buen videojuego, me ha sorprendido muy gratamente, pero no consiguió el éxito que esperaban de él. Yo creo que entre otras cosas, ahora no sé si me reñirá Saturnino o David Caldés si viene después, pero coincidió con dos titanes en el tiempo, que eran el Mario 64, uh-huh. y coincidió también con el Crash Bandicoot, que creo que ambos son buenos juegos y que además tuvieron campañas de marketing mucho más bestias que no el que tuvo este Nightshade to Dreams. Pero que bueno, que insisto. Como que pasó sin pena ni gloria, ¿no? El pobre. Sí, o sea, no pasó, fijaos, ahora ha acabado el tiempo, aquí Elliot. Se caen los orbes que he cogido, puedo recoger, creo que en un rato van a empezar a desaparecer, aparece una flecha roja que me indica el punto donde estoy. Y ya dejas de poder volar. Claro, ahora ya estoy... creo que hay también limitación de tiempo, ¿vale? No me puedo pasar aquí todo el tiempo que quiera. Pero tengo de hecho un reloj, un despertador, que me persigue. Y la flecha me indica la posición de Nice, tengo que ir a por él. Pero claro, ¿cómo llega? No lo veo. No sé cómo llegar. A lo mejor habrá alguna rampa por aquí. La cuestión es que el videojuego tampoco tuvo el éxito tan esperado que esperaba. ¿Y aquí cómo llega a mi barco? Está allá abajo, está allá abajo. Insisto, jugad y hacer vídeos a la vez, ¿eh? No se supone que lo que tú haces. Sí, lo que pasa es que trato de jugármelo más tiempo y prepararme un poco mejor. Pero bueno, también lo evito bastante. O sea, que juego, me limito a... Me preparo bien... A ver, aquí está el checkpoint. Me limito a lo mejor a jugar 10 minutos como mucho y montarme bien la exposición justamente para evitar esto. O sea, es una manqueada de estas. Y no sé, esto es el... Ahora tengo que ir a por Nice, porque no puedo volar, no puedo llegar al punto sin él. Y en principio esto es lo que tengo que decir de este videojuego navideño que no acabáis de ver y que si queréis podéis ir a YouTube y lo encontraréis, ¿vale? Ahí está todo. Pero que en Steam no está. En Steam ¿quieres hacer ¿Quieres hacer desde aquí una petición a los de Steam para que lo pongan? Yo los de Steam, no, si tuviera que pedir algo a los de Steam, no pediría esto. Pero bueno, simplemente hay vídeos en YouTube, lo podéis encontrar fácilmente y es muy navideño, Y en principio es todo lo que tengo que decir de este Nights. No sé si tienes alguna... ¿Te gustaría saber algo más? Yo creo que ya lo he explicado casi todo, tú solito. Mira, fíjate, tenemos una perspectiva desde arriba, ¿vale? Como se pueda... Y aquí la dificultad básicamente consiste en recordar dónde está la salida, que creo que estaba por aquí. Que no hay mapa de nada, ni dirección. No, ni mapa ni hostias. Aquí consiste en ensayo rolling, ¿ves? Me acuerdo ahora. Que como pierdas el hilo, ya estás. Y solamente la dificultad de este juego es principalmente los bosses. Os habéis dado cuenta de que el nivel de que vas volando no tiene ninguna dificultad, porque si te matan es simplemente que no te pille el reloj y volver a coger los orbes y volver a coger a Knights. El problema es del boss, que si se te acaba el tiempo tienes que volver a repetir todos los niveles, ¿vale? Con lo que es un poco más rápido. Pero aparte de esto, no es un videojuego particularmente complicado. Imagino que yo estoy sacando unas calificaciones muy bajas al final de cada nivel, que van en función de la puntuación, pero imagino que sacar la puntuación más alta tienes que jugar con mucha precisión, ¿vale? Pero no es un videojuego particularmente ni complicado ni largo. Imagino que si a alguien se le apetece pasárselo, nada, se lo sabe perfectamente. Pues perfecto. Pues nada, gracias por hacernos este juego. A ver si ya coincidimos el año que viene en algún otro podcast de los habituales. Lo que tenéis que hacer es recuperar los podcasts habituales y decirme ya el compositor del siguiente podcast. Pues ahora mismo sé que barajamos unos cuantos, pero mira, ahora me pilla... Que yo recuerde, habéis sacado Yuko Kushiro, también recuerdo Nobuematsu, que estaba yo, Koji Kondo lo hicimos el año pasado, entonces sería cuestión de, no sé, algo menos japonés. Podríamos, algún americano. Bueno, hablamos de una compositora, pero mujer japonesa, si no recuerdo mal. Sí. O para que no sean todos hombres japoneses. Al menos antes de salir de Japón no salimos del género. Exacto. Sí, exacto, ¿ves? Nos han muerto todavía. Entonces, pues nada, muchas gracias y hasta el próximo podcast.
Pues fíjate que yo venía de invitado y ahora de repente me encuentro aquí como si fuera parte del staff de Retroactivo Podcast. Esto es una encerrona en toda regla, fíjate. Yo venía aquí tranquilamente y ahora me encuentro aquí con mi amigo Néstor, con Animan en Twitter. El mismo. Y que bueno, nos ha traído un videojuego muy especial navideño y ¿podrías hablarnos un poco de él? Vale, empiezo a hablar y empiezo a jugar. Pues este juego es Gradius 2, Nemesis 2 para los amigos de fuera de Japón, que fue lanzado para el ordenador MSX en Japón en 1987. ¿Y qué tiene de navideño? Pues que fue mi regalo de Reyes en el año 1988, cuando yo tenía la friolera de 13 añitos, bueno, ya casi 14. Y bueno, lo he elegido porque la verdad es que este es un juego muy especial para mí. Recuerdo que la primera vez que lo vi me impresionó sobremanera. Ahora mismo no sé si el idioma español tiene una palabra que signifique trauma, pero en sentido positivo, pues eso es más o menos lo que yo sentí. ¿Eso quiere decir que sí que existe esta palabra en japonés? Debe existir, debe existir. Y bueno, hasta el punto de que hoy en día, 30 y pico años después, sigue siendo mi videojuego favorito de todos los tiempos para cualquier plataforma. Ahí es nada. Debo decir que lo que estáis viendo es no es exactamente el juego original tal como yo lo jugué. Es una versión que fue parcheada hace unos 10 años por algún friki con buenos conocimientos de programación para que tuviera este bonito scroll pixel a pixel que estáis viendo, porque el original era para ordenadores MSX de primera generación, que bueno, no tienen un procesador de vídeo bastante más primitivo, y el scroll se veía a bloques. Si buscáis el... ¡Ay, ya la he fastidiado! Ya debe tener dos opciones, pero bueno. Si buscáis en internet, veréis que el juego original iba bastante más a trompicones. Y bueno, yo jugué bastante el Salamander cuando era pequeñito, y la verdad es que me lo llegué a pasar a dobles con mi hermano. En MSX. Sí, sí. Me acuerdo que nos dedicábamos a farmear vidas en la primera ronda. Muy bien, sí. Y armas y todo. Porque había un truco, te podías coger vidas y un jugador iba con un montón de vidas, te pillabas todas las armas. Y lo que tengo que destacar, que es una valoración personal mía, es que para mí probablemente fue el mejor videojuego técnico que yo pude ver en la MSX. No en este modelo, sino en el básico. Por los colores, por el todo, por todo. La fastidié. Bueno, creo que no puedo decir técnicamente de este videojuego. Bueno, este videojuego técnicamente tiene una característica muy bonita, y es que es el primero, o al menos de los primeros, no está claro, juegos de Konami en incorporar un chip de sonido SCC, con lo cual sonoramente pues es bastante impresionante, sobre todo teniendo en cuenta los estándares de la época. Aparte de eso, bueno, ya estáis viendo que gráficamente tampoco tiene nada que envidiar, sobre todo comparado con el resto de las producciones de la época. Y además la jugabilidad es bestial, es un juego muy bien hecho, muy buenas músicas, muy buenos gráficos y muy divertido. Con respecto al Salamander, veo que solamente puedes coger dos opciones y en el Salamander eran cuatro, ¿verdad? En la saga Gradius del MSX, al menos, el Salamander fue una excepción, porque todos los demás están limitados a dos opciones. Supongo que por un tema de sprites simultáneos en pantalla o alguna historia de esas. Y también acabo de observar que, al menos en el Salamander, que es mi referente, cuando morías te dejaban sin ningún arma. Te dejaban con un slot de velocidad. Sí. Aquí también, pero es que yo he traído una versión trucada. Ah, vale. Resulta que Konami en el MSX tenía una cosa muy divertida, que eran las combinaciones de cartuchos. Los ordenadores MSX suelen tener dos slots de cartuchos. Entonces lo que hacían ellos era, pues, que si ponías el juego principal en el primer slot y otro juego también de Konami en el segundo slot, pues obtenías un pequeño extra. En el caso del Gradius 2, si introducías el juego Maze of Gallius en el slot 2, tenías la característica de backup. Eso significa que si te matan, puedes recuperar todas las armas que tienes. Ah, vale. O sea, técnicamente no es ningún cheat ni nada por el estilo, simplemente es una manera de potenciar que la gente se ha comprado el Maze of Gallius. Exactamente. El cheat es que, bueno, este juego está cargado desde un cartucho flash y está emulando el Maze of Gallius en el segundo slot. En realidad, no tengo ni el juego original ni el Maze of Gallius en ningún slot. Es todo tipo Matrix, Inception o como queréis llamarlo. ¿No conservas el original de que te regalaron con...? Por supuesto que lo conservo, ah, vale. Pero
tener todos los juegos en una tarjeta SD y ir cargándolos a voluntad es mucho más cómodo hoy en día. También hay que decir que esta arma, el que hace el láser vertical, no existía en el Salamander. No, ni en el Gradius original. En este juego introdujeron la posibilidad de conseguir armas extra, pero para eso te tienes que introducir dentro del jefe final una vez derrotado, pasar un mini nivel, que es lo que acabáis de ver, y entonces te dan un arma extra, o dos, o a veces ninguna. Depende de cuánto tardes en matar al jefe. Ah, vale. Tiene su puntillo de estrategia el juego también. Pero por lo que veo estoy flipando, porque dices que estabas... antes de grabar decías que estabas un poco desentrenado y estoy flipando mucho, ocho. Bueno. Si eso es estar desentrenado. Bueno, aún no hemos llegado a la parte realmente difícil del juego. A ver si consigo llegar en tiempo razonable a la cuarta fase, que es donde empieza a ponerse donde pica la cosa. Sí. Y a ver, podríamos también hablar un poco más del componente emotivo de lo que suponía. Claro, porque nosotros ahora, yo creo que los chavales, los que juegan a videojuegos, viven en una abundancia de videojuegos. Solamente sí. Con la cantidad de videojuegos que se regalan regularmente en ofertas o las... Pero para nosotros, nuestra infancia no era así. Nosotros... No. Caía un cartucho tan de vez en cuando, porque sí. Recordamos que los cartuchos estos valían una barbaridad. 5.000 pesetas, recuerdo que costaba este juego en el año 88, 30 eurillos. Del año 88, claro, 30 euros. Eso iba a decir, que con el IPC que podríamos estar hablando, tal vez de 70 o 80, no lo sé, estamos hablando... Tranquilamente. ¿Y qué recuerdas tú de esto, de que bueno, finalmente cayera el Gradius 2? Sí, pues yo recuerdo que, en mi caso... Yo debo decir, no suelo presumir mucho, pero de lo que puedo presumir es que de niño tenía un muy buen rendimiento académico. En otras palabras, yo era el empollón de la escuela. Y bueno, hablando, eso, claro. Eso me daba derecho a pedir un juego de cartucho al año. Uno. Imagínate, ¿eh? Uno al año. Uno al año. Por supuesto, siempre caía un Konami de turno. Y bueno. Silencio. Ahí está, muy bravo. Muy bien, ahora me vuelvo a meter. Y bueno, vale, o sea, la fase esa es metiéndote dentro del jefe, exactamente. Que yo cuando la primera vez que lo descubrí por mí mismo y pensé, oh, qué hacker soy, lo que hackerman. Pero resulta que no, que luego mirándolo bien resulta que te lo explican en el manual. Ah, vale. Pero claro, bueno, las traducciones de Konami al español no eran tampoco gran cosa. Y bueno, el primer némesis que cayó en mis manos fue por chiripa, porque yo pedí para Reyes un juego de cartucho de naves, porque no tenía ninguno y dije, venga. Casualmente, el que cayó en mis manos fue el primer Nemesis. Me gustó bastante, así que para el siguiente descubrí, leyendo una micromanía, que existía el Nemesis 2, lo vi mencionado en un catálogo nada más, y dije, pues ya está. El siguiente que quiero, está clarísimo, es el Nemesis 2. Y bueno, yo no me esperaba que iba a ser tan bueno. No sabía que iba a tener chip de sonido SCC, no sabía que iba a ser un juego tan impresionante. Y la otra pregunta que tengo que hacerte, porque veo que controlo la saga perfectamente, pero me gustaría que hablas un poco de Konami y de cómo es posible que llegaran a tener esta calidad de juegos, que comparándolo con el resto de videojuegos, es que una vez lo pregunté por Twitter diciendo, a ver, ¿cuál es vuestro juego preferido de MSX? Y creo que llegamos todos al consenso general que tendría que haber dos listados. Un listado de juegos preferidos de MSX fuera de Konami, sí. Y un listado de juegos preferidos dentro de Konami. Porque... Yo suelo decir eso, pero lo digo de otra forma. Lo que suelo decir es que en esa época había dos tipos de juegos de MSX. Los de Konami y los demás. Claro. Y ya está, es que no hay más. Porque yo es que no, al menos dentro del software que teníamos nosotros de videojuegos, no hay ninguno que a nivel técnico se acercara. No digo que pudiera. A nivel técnico, a nivel de jugabilidad y a todos los niveles. Yo creo que era simplemente buen hacer, buena gente, gente muy experta, que se preocupaban mucho de sacar un buen producto. Y no creo que haya más misterio, la verdad, porque se juntaron un... Yo lo que veo es que se juntó un Dream Team que hicieron un muy buen trabajo. Como anécdota, destacar que cuando... bueno, esto es... No sé cuánta gente lo sabe. Es cuando Hideo Kojima, el padre de la saga Metal Gear, empezó en Konami, le asignaron al departamento de MSX. Y él se quejó. Dijo, MSX, ¿esto qué es? Yo quiero... Atención, fase de bonus. ¡Ole! No lo sé si voy a salir vivo, pero bueno. Él quería ir al departamento de Nintendo. Dice, no, tú te aguantas. Dijo, bueno, vale, ¿qué le vamos a hacer? Y de ahí sacó su Metal Gear 1. Exactamente, porque... Resulta que le dijeron
que tenía que hacer un juego de acción, de disparo, pero claro, el MSX estaba muy limitado en cuanto a hardware y no daba de sí. Y entonces, ¿qué dijo el buen amigo Kojima? Ah, mira, ¿sabes qué? Voy a hacer un juego que en vez de ser de acción como me piden, va a ser de infiltración. Así que, amigos, la saga Metal Gear tal como la conocemos existe gracias a las limitaciones técnicas del MSX. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Yo he jugado el Metal Gear original para MSX2. Uh-huh. Y tengo que decir que es un juego muy interesante. Es un juego, de hecho, es un juego que cuando jugué primero el Metal Gear, el conocidísimo de PlayStation 1, y cuando jugué el Metal Gear original de MSX2, me di cuenta de que todas, absolutamente todas las mecánicas que me encontré en el Metal Gear de PlayStation 1 ya estaban introducidas, sí, de manera mucho más limitada y con unos recursos muy diferentes en el Metal Gear de MSX2. Pues ahí lo tienes. O sea que realmente, bueno, lo que hizo es un... Básicamente lo que pensé es que el Metal Gear de PlayStation es un remake del de MSX2. Bien pensado. Una cosa que me hace hervir la sangre es cuando leo por ahí esos desinformados que dicen que la saga Metal Gear empezó en la Nintendo. No, señores, empezó en el MSX. ¿En el MSX2? Exacto. Bueno, como puedes ver por la cantidad de balas, la cosa se está empezando a poner interesante. Pero te veo muy relajado y veo que eres capaz de, a diferencia de mi exposición con el Knights, porque este juego te lo conoces de carrerilla. Bueno, llevo 30 años jugando, ya me creas. Porque he tenido el buen criterio de traerme el telematch, además, que es el joystick con el que estoy jugando. Y además este juego tiene una de las mejores músicas de todo el juego, esta fase. ¡Ya! Ahí estamos. Y bueno, chino chano, poco a poco. Esto es dificilísimo. La cosa está, sí, no está complicando, no está muchísimo. Mal. Bueno, os he hablado de dos trucos que tiene esta versión, pero es que además tiene un truco más. Bueno, antitruco, podríamos decir. Resulta que en el juego original, si te matan, según vas avanzando, la dificultad sube. Pero si te matan, la dificultad se resetea al nivel inicial. Yo le pedí al señor Manuel Pazos, buen conocido de la escena MSX, ¿sí?, también conocido por sus habilidades desensamblando juegos, que me parcheara el juego para evitar eso. Es decir, que nunca bajara la dificultad aunque me matara. Y lo consiguió y lo hizo. Es decir, que le pedí que me hiciera el juego más difícil aún y me lo hizo. Es decir, si ahora murieras tú, en la versión original se facilita para darte un poco de ventaja, pero en cambio esto está parcheado para que en el caso de que mueras te quede exactamente igual. Exactamente. Uy, se me quedó sin barrera. Sin barrera. Yo creía que tenía el marcador para la barrera de repuesto, resulta que no. No sé si preguntarte algo más, porque me estoy poniendo muy nervioso. Te dicen que sí, que hay que preguntar algo más. Pero ya no tengo cápsulas, qué guay. Esperaré que te cojas la barrera porque... Ya no me lo voy a coger en esta fase, ya no hay más. Ya no hay más. A mí me gustaría también que hablaras un poco de la escena del MSX en general también, si conoces. Mira qué truco. Qué ladrón. Ah, has visto. Qué ladrón. ¿Eh? De qué manera se vio el MSX en Japón. Porque yo conozco en España, que fue un sistema usadísimo, o sea... Y en Japón, tuvo el éxito que tuvo aquí en por España. Por supuesto, Japón es el país donde tuvo más éxito. Lo que pasa es que no llegó a tener el mismo éxito que la Nintendo, me parece a mí. ¿Qué tengo que pensar? Son dos. Estás de memoria, ¿eh? Sí, tres. Están en la misma posición, imagino. Sí. ¿Tomas como referencia alguna estrella o...? No, hago un juego de un cubero. 30 años jugando este juego. Como para no sabérselo, te han matado una vida. Madre mía. 7, 8, 9, 10. Me dicen por ahí que igual ya me estoy pasando de tiempo, pero bueno, matar a este jefe y listos. Bueno, yo voy a pedir un aplauso por lo que acabo de ver. Esto no es normal. Esto no es normal. Muchas gracias. La gente habla del Dark Souls y el Bloodborne y el Sekiro. Wow. Enríete de todos estos videojuegos. Me gustaría verles jugando a esto. Eso mismo. Enríete de estos videojuegos. Estoy impresionadísimo. Y bueno, para terminar lo que me habías preguntado,
Sí, el MSX fue popular en Japón, pero yo creo que fue más popular aún la NES y prueba de ello es que hoy en día te vas a tiendas retro en Japón, Akihabara y sitios similares, y bueno, cosas de MSX encuentras algo. De Nintendo y Super Nintendo encuentras estanterías llenas. Así que está clara la cosa. Pues nada, muchísimas gracias y espero verte pronto por aquí. Pues muchas gracias a vosotros. Pues por lo visto ahora me toca a mí hacer de entrevistador, así que saludamos a Enric, que hola, ¿qué juego nos vas a traer? Pues por animar, te traigo un juego que seguramente no has jugado. Es posible que no. Es de la Master System ¿Sí? y es Asterix and the Secret Mission. Ajá. Y es el segundo de una especie de trilogía de Asterix en Master System. Es del Vale. 93. Digamos que es en Europa en general es de los últimos. No es el último, porque aguantaron un par de años, un añito o dos más, ¿Sí? pero es de los últimos. ¿En el 93 ya estaba la Mega Drive? ¿Puede Sí, ser? la Mega Drive salió Vale. en el 89, entonces ya estaba en un segundo, bastante Vale. segundo grado. Aún así, aguantó unos cuantos añitos más, por lo que Aguantó unos veo. añitos más, Muy sí. bien. ¿Y por qué has traído este juego que tiene de navideño, digamos? Pues este juego es navideño para mí Ajá. porque me lo regalaron en Navidad. Por Además supuesto. fue en la Navidad del 93. ¿Sí? Yo recuerdo que hacía poco que habían abierto el supermercado al campo en Mallorca. Ciertamente, fue septiembre, octubre del 93, yo me Más o acuerdo. menos fue en octubre del 93. Entonces, esa Navidad, ese diciembre, bueno, fue un poco antes. Fuimos y estábamos paseando dentro del campo y lo vi y dije, para Navidad, yo quiero un DD. Y Ah. me lo compraron y lo tuvieron escondido pues, en un armario sin manos. Lo que pasa es que yo me Ojo, colaba ahí, lo sacaba. No, pero no, no llegué a abrirlo porque no no te me cortes, atrevía. no te cortes, ve viciándote mientras Vale, hablamos. pues vamos a darle aquí, pues podemos elegir a Ajá. Asterix o a Obelix. Yo Ajá. siempre prefiero coger a Obelix. Muy bien. Porque Obelix no necesita poción. Ah. Asterix necesita poción, pero Obelix cayó en una marmita llena de poción, entonces él siempre tiene super fuerza. Me suena la historia, sí. Pues la historia de este juego es que se han quedado sin poción. Ajá. En el pueblo galo se han quedado sin poción, entonces tienen que recuperar los ingredientes para hacer más poción. Ajá. ¿Vale? Aquí podemos romper las cosas con la cabeza. Veo que tiene muy buenos gráficos este juego, de A pesar hecho. de ser una plataforma de 8 bits, Sí, no, no sabía yo que la Master System tenía estas y tiene muy buena capacidades. paleta de color. La Sí, verdad es sí. que para la época y para la plataforma tiene una paleta muy buena y los sprites Sí, también la verdad es que bastante en monos. general la tónica es que en los últimos años de las plataformas de 8 bits se hicieron auténticas maravillas. Sí, aquí ya los chips llevaban los chips de... Ahí, esto está diciendo, rómpeme. Esto está pidiendo que vaya para abajo, pero no, no ¿No? deja, no deja. Ah, Pa parece un vaya. poco un Mario cuando está Yo habría oscuro. intentado romperlo. Vale, ahí hay algo. Este Algo juego hay. solo salió en Europa y en Ah. Brasil. Pues Claro. ahora estamos Ah, ya descubriendo qué decía juego. yo. ¡Ah! Sí, básicamente es un Super Mario con Asterix. Sí, es un plataformas clásico que se nutre bastante de cosas de Mario, como por ¿Sí? ejemplo lo que hemos visto de bajar por esa especie de tubería. Pero tiene sus propios, digamos que usando los personajes de Ajá, Asterix. vale. Como te decía, este solo salió En Europa. en España, bueno, en España, en Europa, perdón, Ajá. y en Brasil. Que sería donde se conocían los personajes, supongo. Supongo que sí. En Brasil es una excepción, porque en Brasil Master System se siguieron fabricando mucho después de que en el resto del mundo se Ajá. olvidaran de ella. Es más, creo que incluso siguen fabricando Master System como juegos en memoria, en la actualidad, ahora. Caramba. Y yo recuerdo que en la época buena, finales de los 80 o así, en el mundo de las consolas estaba la rivalidad Sega-Nintendo. Sí. Sega con la Master System y Nintendo con la Nintendo. Sí. Bueno, ya sabemos hoy en ¿Quién día ganó, por quién supuesto? ganó, Sí. pero cuéntame, en aquella época, ¿cómo estaba la cosa? ¿Había un claro ganador? ¿Estaba la cosa más igualada? ¿Cómo iba?
Al final, a nivel de cantidad de juegos, obviamente Nintendo con Famicom y con Nintendo mismo ganó de largo. Sí. ¿Pero fue un partido igualado o ya se veía desde el principio? Solo en Europa, más o menos, estaba igualado. En el resto, estaba claramente como ganador Nintendo ya desde el principio. Sí. Muy bien. Sí. Vale. Y bueno, ¿qué? Refréscanos la memoria. ¿Qué ha sido de Sega? Porque la compañía hoy en día aún existe, pero por supuesto no es una Nintendo, ni de lejos. Sega dejó el hardware después de Dreamcast. La Dreamcast, de acuerdo. Año 94 puede ser o así. Es 2000. Ah, ¿qué? Sí, sí, sí. 2004. 2000 algo, 2000, sí. Pues sí que iba despistado yo. Pero siguen haciendo juegos, puede ser. Pero siguen haciendo juegos, sobre todo en plataformas móviles y para otras, y para otras consolas. Compañías o otras consolas, como por ejemplo la Switch, la Switch mismo. Ajá. Bueno, eso está muy bien, han sabido reinventarse. Tampoco les ha quedado mucho más remedio, se redujeron un montón. Y ahora pues han pasado a ser. Mejor eso que desaparecer, desde luego. Bien, pues. No se me ocurre nada más que preguntar, porque la verdad es que yo no soy muy del mundo de las consolas. A lo mejor algún invitado quiere preguntar algo. Bueno, este juego tiene 6 niveles. No es muy complicado, pero tienes que acostumbrarte al sistema de plataformas, sobre todo al control, que es un poquito diferente al primero. Sí, yo he donde dicho. Donde se nota más es en el tercero, en el de Asterix and the Great Rescue, que es, además, fue desarrollado por Core Design y que no tiene nada que ver con los otros dos a nivel de control. Ajá. Gráficamente es igual de bonito, con unos sprites grandes y bonitos, pero el control es muy diferente. Sí, yo he dicho al principio que esto es básicamente un Super Mario con Asterix, pero estoy viendo ahora que hay una cierta complejidad en cuanto a laberintos. Es más complicadito, sí. No es tan plano. No es lineal, no. Sí. Tiene sus puzzlecitos sencillos, pero. No. Me está recordando ahora un pelín al Castlevania, también conocido como Vampire Killer. Y también un poquito al Mist of Gallius de MSX. Eso es romper una cosa para que te salga una cosa sobre la que te puedes subir. Me ha recordado ahí. Mira, por hacer un poquito de paralelismo con MSX, ¿sí? La Master System japonesa, la Mark III, ¿sí? Llevaba el chip de sonido FM de Yamaha. Ah, el mismo que. El mismo que el MSX 2 Plus. No es exactamente el mismo, pero un. Sí. ¡Ah! ¡Socorro! Ah, mira. En el Castlevania de MSX hay un momento que es como ese. Te tienes que agachar porque si no te caes. Justamente. No me dejaba agachar. Ahora. Pues tiene. Luego, ¿qué pasó? En Europa y en el resto del mundo quitaron ese chip de sonido, el cual no funcionaba en todos los juegos, ¿eh? Pero. Sí, además venían como marcados que tenían audio FM. Lo más curioso es que hay juegos PAL. Que sí que contienen, digamos, que la pista de sonido FM y que se puede modificar la consola para que se escuche la pista FM. Ah, qué curioso. Sí, al final la diversión de verdad empieza cuando empiezas a hackear los juegos y las consolas. De hecho, hay unos australianos que venden un kit con el chip FM para que tú lo pongas a tu consola. ¡Anda! Vale. Ahora te has... Sí. Sí, muy. No es un plataforma descerebrado, desde luego. Hay que darle un poquitín al coco, eso está bien. Me costó bastante pasarlo, ¿no? He de reconocer que claro, en la época. Bueno, aquí hemos conseguido ya una de las plantas que necesitábamos para la fórmula. Creo que podemos dejarlo. Sí. Qué bueno, gracias. Pasamos una fase, podemos elegir. Si puedes elegir cambiar de personaje. Esto no se ve mucho. Bueno, muy bien, pues gracias por tu exposición y tu muestra de experto jugón. Pues nada, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta incluso. Felices fiestas. Eso mismo. Ya está. Bueno, Tony.
Hola. Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué? ¿Cuántos meses, eh? ¿Cuántos meses sin vernos? Sin presentar programas, sin hablar de nada. Sí, pues... meses callados, qué fin. Es una vergüenza. La verdad es que es una vergüenza por nuestra parte, pero ya sabes, las cosas del trabajo a veces son difíciles. ¿Qué nos traes tú? Pues vosotros habéis hablado de cosas modernas. Sí, muy modernas. Muy modernas. Yo traigo el futuro directamente. A ver. No, yo vengo a hablar de un juego de PlayStation 1. ¿Sí? Del cual. Del cual no. Vale. Fuerte. Sí, porque si seguramente el juego tiene música y las consolas traían menos. Bueno, voy a verlo. Ya está, vale, empezamos otra vez. Vale, una cosa, yo voy a hacer un truco para que haya más personajes y no oigo el ruido que se hace cuando... ¿Qué ruido se tiene que escuchar? ¿Lo ha hecho? Pues a eso vamos. No, esa es la que se ha pasado la pantalla. Claro, otra vez. Espera que vuelva la pantalla. Y ahora espera. Pues eso es lo que se tiene, es lo que me tiene que hacer. Vale, pues. Ahora sí. Luego lo enseñaremos. Vale, pues cuando quiera, empezamos. Está grabando ya. Desde hace un rato. Bueno, Tony, ya hemos vuelto. Hola. Hemos vuelto para este Playcast especial de Navidad. ¿Cuánto tiempo, eh? ¿Cuánto tiempo? Meses sin hacer nada, sin hablar, sin presentar, sin... Bueno, ya sabes, a veces hay momentos complicados en los que no se puede salir a grabar. Bueno. Pero bueno, ¿qué nos traes? Pues traigo un juego moderno más que los vuestros. Vosotros ¿vale? habéis de juegos de una época en la que yo todavía era muy pequeño. uy. Tenemos la misma edad, ¿eh? No me llames. Sí. Bueno, no, yo traigo un juego de PlayStation. Uh-huh. PlayStation 1, aunque estamos usando la PlayStation 2 porque, como uh-huh. sabe todo el mundo, es retrocompatible. Y porque no tengo ninguna PlayStation 1, así que uh-huh. no era mejor esta. Además has traído dos versiones, por lo que veo. Sí, es el mismo juego. Lo que he traído el original, que uh-huh. me regalaron en su día, uh-huh. y luego la versión japonesa, que es la buena. Uh-huh. La buena... ¡Buena! Aquí parece ser que lo pones siempre más bueno, o... No. Bueno, pues es fácil de explicar esto. Bueno, el caso es un juego de lucha. Uh-huh. Que lo especial que tiene para mí es que este juego... fue el primer juego que me regalaron con PlayStation, me lo regalaron en el año 97 cuando salió el juego. Me regalaron el juego antes que la consola y yo tenía una ansia viva por jugar al juego porque claro, la revista, el juego salió en agosto en Japón, en octubre en Estados Unidos y aquí llegó en noviembre. Desde que salió en agosto las revistas nos lo ponían super como ya. El juego de Dragon Ball en 3D. Ya. Entonces estábamos todos flipando, porque además hubo una revista muy famosa que incluyó un vídeo, que es un cassette, una cinta de VHS, que veíamos la intro y veíamos el juego. Entonces el juego era espectacular para el momento. Y además de Dragon Ball, ¿no? Que los niños de aquella época. Pero bestial. Estábamos bestial. Locos. Y claro, yo el juego tenía muchísima ansia por jugar y no llegó hasta que no me compraron la consola, yo no pude jugar. Entonces me regalaron el juego y no, hasta que no pude tener la consola no pude jugar. Bueno, el juego original, bueno, es la caja de Dragon Ball Final Bout de PlayStation. Es el tercer juego de Dragon Ball de PlayStation. El primero fue el Ultimate Battle 22, como le quieras llamar. Que venía un poco a la estela de los Dragon Ball Super Butoden de Super Nintendo. De hecho, el esquema de movimientos es muy similar, la forma de hacer las técnicas y tal. Pero de Super Nintendo eran bastante buenos juegos, el tercero no tanto. Luego llegó el Ultimate Battle 22 este, que intentó hacer algo bueno y quedó en algo malo. La verdad es que el juego tiene problemas de control, es muy lento, los gráficos son un poco raros. Pero la gente pues, nos hizo alucinar en su día. Yo no llegué a tenerlo, lo tengo ahora en casa, pero no me da ningún recuerdo navideño, así que no hacía falta traerlo.
luego llegó, también sale en Saturn, que en Saturn sí que era más parecido a los de Super Nintendo, porque en lugar de alejar la cámara cuando los personajes se alejaban, hacía como en Super Nintendo, que se partía, veías la línea aquella, y el juego es ligeramente diferente. En Saturn es mejor juego que en PlayStation. Es el, allí le llamaron Shinbutoden y solo estuvo en Japón, no llegó nunca a territorio europeo ni americano. Luego vino Dragon Ball Z The Legend, que salió en Saturn, sí que llegó a Europa, que es un juego totalmente diferente, es un juego de 3 contra 3, escenario en 3D, personajes en 2D pequeñitos, que se pegan muy rápido, es una locura de juego y muy original. En PlayStation salió, pero solo en Japón, entonces nunca pudimos probarlo oficialmente, y de hecho sí que seguimos sin haberlo oficialmente probado porque no ha llegado nunca fuera de Japón. Pero llegó Dragon Ball Final Battle. Final Battle, la gracia que tenía era que era el primer juego de Dragon Ball en 3D y bueno, seguía la estela de los Butoden en sistemas de control y tal. El juego lo tenía todo para ser el juego de Dragon Ball perfecto en aquel momento. Pero por lo que he ido leyendo por internet, porque esto es difícil, es un juego que no es muy popular y tampoco no se sabe demasiado de su desarrollo y tal. Es un juego que salió en el año 97 cuando se estaba haciendo Dragon Ball GT. Dragon Ball GT no había acabado todavía, pero iban por la saga de, si no voy mal, de la saga de Baby, que es el malo final de Dragon Ball Final Battle. Entonces se ve que querían correr para que el juego saliera en la época de Navidad, un poco antes, y que la serie no estuviera acabada, porque supongo que pensaron que si la serie ya había acabado y luego se acababa el juego, ya no tendría ningún tirón. Entonces el juego se hizo con prisa. Entonces tiene la parte del core, podía haber estado bien, pero tiene un montón de fallos, tiene bugs, y le faltan cosas, le falta modo historia, y le falta... Es un juego que está incompleto. Pero bueno, se pudo vender, tiene algunas mecánicas que son interesantes, pero están muy mal aplicadas, y bueno, lo probaremos. Vamos a verlo. Y bueno, para empezar, ya llevo un rato dando vueltas la demo, la intro. La intro es lo más espectacular del juego realmente, es lo mejor del juego realmente, la intro. La intro está hecha aposta para el juego, como si fuera una... hecha por el Video Studio, los que han hecho los que hacían los openings y toda la serie de animación. Vamos a probarlo a doble, venga. Venga, va. Cantada por Hironobu Kageyama, la canción, y espectacular. El juego inicialmente tiene 10 personajes, luego veremos con un truco puedes sacar unos cuantos más. La plantilla básicamente es Dragon Ball GT y algunos de Dragon Ball Z, pero por ejemplo Goku va vestido con la ropa de Dragon Ball GT y bueno. Con el círculo se elige en japonés. Otra gracia que tenía el juego era esto, cuando cargaba se veían los personajes hablando entre ellos para amenizar un poco la carga. En la versión española nos llegó también con voces en japonés, en la versión americana del juego están en inglés. Se doblaron. Está todo doblado, pero luego en las luchas está todo en japonés igual, en todas las versiones. El juego, como se puede ver, es tridimensional, gráficos poligonales. Para la época no estaba mal, ya había salido Tekken, ya había salido Virtua Fighter, que eran un poco mejores. Pero bueno, el juego tenía eso, era 3D. Podías lanzar bolas, podías cubrirte, disparar patada, puñetazo y podías volar libremente pulsando R1 y dirigiéndote. ¿Qué problema tiene el juego? Lo estarás notando, ¿no? Hay un input lag bastante importante. Bastante, sí, se nota bastante. Cuando tocas un botón, tarda medio segundo en reaccionar el muñeco. Entonces tiene ese pequeño problema de control que hace que el juego sea bastante incómodo. Para un juego de lucha eso es bastante incómodo. Sí, pero era de Dragon Ball. Entonces yo a este juego le dediqué meses porque era un juego que me encantaba. Bueno, tiene los movimientos especiales, que la cámara se mueve, hace una perspectiva diferente y le da un toque especial. Uy, uy, uy. ¿Qué tal fue en ventas? Bastante mal. Bastante mal. En España, bueno, en Europa fue bien, más o menos, pero en América, por ejemplo, vendió muy poco, hasta que se hizo una reacción de 1.000.000. Ajá. Luego otra cosa interesante que tiene el juego es que en los Super Butoden podía chocar las magias. Y en este eso se mejoró haciendo las magias con vídeos que gira la cámara, puedes devolver el ataque. Bueno, con el sonido brilla bastante el juego, porque para mí lo mejor del juego es la banda sonora. Está compuesta por Kenji Yamamoto, que es el mismo que compone todas las canciones de Super Butoden, Ultimate Battle.
Ese nombre que es muy gracioso, saber qué ha pasado con él ahora, porque ha sido culpado de plagio, porque muchas canciones de los Dragon Ball son cogidas de grupos de música, o música clásica y tal, y este señor ahora mismo está un poco vetado de todo el mundo. Pero, a ver, las canciones de este juego para mí son magistrales. La mitad son remakes de Ultimate Battle 22, de los Dragon Ball anteriores, pero todas son suyas. Ahora que dices eso, ¿no hay una...? ¿Dónde han tenido que sustituir toda la banda sonora? Sí, en la versión de Super Butoden que salió para Switch se cambió toda la banda sonora del juego. Uh-huh. Porque no querían tener a ese hombre dentro de los créditos del juego original. Qué triste, ¿no? Porque si la banda sonora es una de las cosas que es más destacable, no haber negociado los royalties o algo, no sé. Claro, pero hablamos de una época en la que el sonido no era tan importante en los videojuegos. Uh-huh. Entonces parece que no se le dio importancia a esto. Uh-huh. Y este señor pues hizo lo que más bien le vino. Uh-huh. Yo reconozco que las músicas que tiene este señor son muy buenas, pero claro, salió el que había cosas que eran plagiadas y tenía ese problema. Vale, vamos a hacer un pequeño reset mientras tanto para hacer el truco de los personajes, para verlos todos, porque el juego incluye al personaje más fuerte de todos, que es el Goku con la transformación de Super Saiyan 4. Y para esto hay que hacer dos trucos. El primer truco, que es el de desbloquear a todos los Super Saiyan. Uh-huh. Y luego hay que hacer un segundo truco, que es el que desplegará a Son Goku en transformación cuarta. Bueno, vamos a intentarlo, a ver. Vamos a intentarlo. Por el formato del sonido, me van a tener que hacer la señal cuando el truco entre, porque si no, no vamos a poder... Bueno, los truquitos de cámara es que tenemos el sonido de la tele conectado al ordenador para capturar todo el sonido, entonces nosotros no escuchamos nada del juego. Claro. Lo que lo hace un poco más incómodo, pero bueno. Las consolas viejas a veces tienen el problema de que no leen bien las cosas. Hay que darle un toquecito. Un toquecito. Además, esta Play 2 no es de aquí. Esta Play 2 es japonesa. Es japonesa. El juego es japonés. Ajá. Y claro, todo tiene que ir en consonancia. Uh-huh. Sí. Bueno, también se vendió aquí el modelo de PS2 Slim. Uh-huh. También se vendió en Europa. No sé si está cargando bien el juego. Sí, ahora sí. Ahora sí. En PlayStation, cuando arrancabas un juego que tenías aquellas dos pantallas de carga, cuando entraba la segunda te aliviabas porque decías, vale, ha cargado. Ahora me tendrás que hacer las nuevas. Vale, el asistente de sonido nos ha dicho que sí. Perfecto. Que han sonado los dos campanitas. Ha cambiado la portada, ahora sale Son Goku en cuarta transformación. Ajá. Y sí, lo podemos probar si quieres. A ver, pero la cuarta transformación, ¿es canon o no es canon? No te sé decir porque ahora sale una serie llamada Dragon Ball Heroes. ¿Sí? Y ahí sí que lo han metido en una dimensión paralela. Vale, ves que desbloqueas dos Son Goku Super Saiyan, que es la versión de Dragon Ball Z, la versión de GT, a Trunks Super Saiyan, a Vegeto, a Goku pequeño Super Saiyan y a Trunks de Dragon Ball GT en Super Saiyan. Ajá. Un popurrí de los mismos personajes, pero con el pelo diferente y con algunos movimientos nuevos. Y Son Goku en cuarta, que es la bestia parda del juego. Veréis que tiene su diseño en 3D es bastante escueto, tiene un problema... Parece que lleva una ristra de chorizos en la cola. Ahora entenderás. Vamos a ver los chorizos. Cuando lo veas. ¿Lo ves? Ah, sí, sí, sí. Claro, sí, el juego tiene... Los gráficos del juego lo que tiene es que no tiene texturas, son flat polygons que le llaman. Sí, sí. Entonces simplemente es el sombreado. Entonces todas las costuras entre polígonos se ven. Sí, y sobre todo estas que tienen movimiento se nota más. Vale, y además, bueno, problemas de control, el personaje se mueve lentísimo. Si flotas en el aire y te dan un golpe, la cámara se vuelve loca. Si quieres probarlo, te pones a flotar en el aire. Ah, te voy a enseñar. Si te golpeo una vez, te vas, pero si te acoso, o sea, se rompe, ya no te deja hacer nada. Y así puede ganar un combate a base de abusar. Así no hay quien haga nada, toma. ¿Ves? Es que puede ganar un combate a base de hacer ping-pong. Sí. Es eso, tiene varios problemas de control, pero reconozco que en su día el juego era muy, muy chulo. Para la época es espectacular, es Dragon Ball. Era Dragon Ball y era el primer juego. Son personajes totalmente reconocibles. Y básicamente es esto. Luego destacar que hay un malo final, que es Vegeta Baby. Uh-huh. Aquí, como teníamos la versión en francés del juego, en España se llamaron Vegeta Bebé.
Y era un personaje enorme que ocupa toda la pantalla, es injugable, es muy fácil de vencer porque no te puede pegar según cómo te muevas porque no llega. Y bueno, pues eso, el juego básicamente es este. Es un juego de lucha bastante básico, pero como es de Dragon Ball, pues vive de la licencia, un poco como lo que pasaba siempre con los juegos de anime. Y tiene esa nostalgia navideña de... Sí, de que bueno, fue un regalo de Navidad y que... Es un juego que a veces lo pongo y me entretiene un ratito. Destacar una pequeña cosa, tiene un modo build up que es para mejorar personajes. Esto lo sacaron de Ultimate Battle 22 y puedes importarte el personaje si está en ese juego. Yo me he currado uno para que lo veáis un poco, lo he subido a nivel 48 con Goku en cuarta. Veréis, bueno, el esquema es muy básico, van saliendo bloques con personajes, eliges uno, cada vez son más fuertes. Y tú cada vez que tú haces un golpe y golpea, te sube un punto de batalla. Entonces aquí ves 1656. Lo que haces es que mejoras en lo que usas. Entonces, si tienes ataques que no has usado nunca, no quitan nada de vida, lo verás. Siguen siendo ataques. Tiene una, por ejemplo, le doy una patada, la patada no le quitará nada de vida, si te fijas, la barra de vida. Pero si le doy un puñetazo, el puñetazo lo estuve madurando y quita bastante más vida. Se adapta un poco a tu modo de juego realmente. Sí, ¿no? Es para que se supone que mejores el personaje. Y ahora verás el combo que mata directamente. Mira lo que quita de vida. Lo mata directamente, ya está. Es absurdo. Es absurdo obsceno. Es absurdo obsceno. Y obsceno, pero obsceno. Es muy divertido para un niño de 14 años. Claro, sí. Porque mejoras al personaje y dices, guau, soy el puto amo. Y luego viene tu amigo con su personaje mejorado también y puedes hacer luchas. Tiene el modo para versus de personajes así. ¿Qué pasa? Que como nadie lo tenía este juego, porque era un juego que era malo, hablando en plata, pues no podía jugar, no podía madurarlo ni podía darle nada porque el juego no tiene más. Melditis, ¿no? Que le llaman. Y bueno, básicamente este Dragon Ball Final Battle. Hay dos mecánicas de juego que son un poco raras, pero las podemos ver muy rápido y acabamos. El Kamehameha ya lo hemos visto, la que es una animación, y luego tienes otro modo que es el Meteo, elige un personaje que quieras. Que son combos sacados de un poco de Dragon Ball Legend. Que lo que hace es que el personaje va dando combos automáticos y tú lo puedes ir continuando. Y puedes hacer hasta 6 seguidos. Es una animación espectacular porque es un poco como la serie. Pero bueno, esto al final se traduce en que la máquina lo hace y tú te lo comes y no puedes hacer mucho más. Ahora verás. Haces esto y si cuentas bien, ahora ves. Esto lo hace solo, ¿eh? La máquina, yo lo puedo conectar, ¿ves? Puedes conectar varios. Hasta que puedes acabar con una técnica final. Ahora voy a acabar con un Kamehameha. Un Kamehameha que es imparable además. Y que le has quitado bastante vida. Sí, ya es definitivo. Y te deja bastante mal. Son las dos mecánicas de juego que tiene diferentes a lo que es el modo básico del juego. No tiene mucho más. Y eso es el juego, no tiene mucho más. Es un juego de lucha muy, muy sencillo. Como puedes ver, si enganchas un combo no hay tiempo de recuperación, así que puedes romper el juego tranquilamente. Y hay bastantes bugs, como dejar un golpe activado y que de repente se quede una aura y luego todo el rato golpee. Bueno, tiene bastante... En esa época no había... las actualizaciones para conectar. No había nada y que el juego tampoco no demandaba tanto. No era un Street Fighter. Una curiosidad más, elige un personaje que quieras. El contra Chibi Goku. Si hemos ejecutado bien el truco, veremos algo diferente en la lucha. Ahí está. Hay un modo wireframe para ver al personaje sin textura ni simplemente la malla poligonal. ¿Para qué sirve? No tengo ni idea. Pero era gracioso de ver. Y creo que eso es todo. Pues nada, lo dejamos aquí. Algún día podemos hacer un especial de juego de Dragon Ball porque hay muchos, y muchas plataformas diferentes. Muchas plataformas. Y bueno, tuvimos que pasar por esto para llegar al de ahora, Dragon Ball Fighter, que es el juego de Dragon Ball perfecto. Así que es parte de la historia. Que al final... Bueno, pues aquí como siempre rascando un poquito de historia y hasta la próxima. Hasta la próxima. Venga. Adiós.
¿Ya está grabando? Sí. Bueno, pues con esto cerramos el círculo de entrevista. Pequeño círculo, Pequeño círculo. A mí en teoría no me tocaba, pero bueno. Pues. Tú arrancaste, tú cierras. Es lo que hay. Falta de pan, buenas son tortas. Bueno. Como tortas traigo aquí. En el Street Fighter 2. El 2, que, el 2. Que hemos tenido que especificar que fuera el 2 tal cual. Ni el 2 Turbo, ni el 2 Super, ni el 2 la rehostia, ni el Alpha, ni mierdas en vinagre. ¿Pero por qué? Ahí está, tú has sido el que ha dicho, no, tiene que ser el 2. Claro, vale. ¿Pero por qué tiene que ser el 2? Porque salió en Navidad. Claro. Una de las razones. Si no recuerdo mal, lo que tú me has dicho es el 91 que sale en arcade. Sí. Es diciembre del 92 que sale, al menos aquí en Europa, en España. Sí, en Japón salió en, creo que en julio, pero aquí no llegó en... Como siempre, un poquito tarde. Sí. Y aprovechando las fechas navideñas. Sí, de hecho fue el bombazo. Porque todos los que crecíamos con arcades siempre teníamos eso, que íbamos al salón y encontrábamos ahí el Street Fighter. Pero bueno, este es un juego como para jugar unos cuantos. Claro. Por eso todos aquellos que queráis venir, mira, todos los que están por aquí sueltos. El señor Corabimán, el señor Henrich. ¿No? ¿Marce? Ponte detrás, venga, que te vean. Saluda desde casa. Lo bueno que tenía este juego es que era bastante fiel dentro de lo que era lo posible para esta máquina con respecto al arcade. Mantenía todos los personajes, mantenía todos los movimientos. El sacrificio fue menos sprites más pequeñitos, menos frames por animación, pero realmente se mantuvo toda la esencia, el control y realmente es un port muy bueno. Realmente. Una conversión muy decente en mi opinión. Sí. Poquitos ya... personajes, pero Después tomo de versus. Sí, bueno, los bits. No. Pues el mando tuyo es el malo. Pues será eso. Las cosas del directo lo llaman esto. Ahora ya está. Cosa de máquinas viejas, ya sabemos. Bueno, un clásico. Sí, hombre, claro, había que hacer la partida clásica. ¿Dónde? En Japón, ¿no? Sí, ahí mismo, bien. Venga, va. Bueno, la gracia de este juego... Bueno, es japonés, Sí, es la versión japonesa que va un poquito más rápido que el que nos llevó a nosotros. Wow. Este juego podríamos destacar que salió en Navidad y se vendió, aparte de que se vendía suelto, se vendió en un pack con la Super Nintendo y el Super Mario World, le llamaron el Super Pack. Ese fue el pack que a mí me regalaron en la Navidad del 92. Y claro, los niños de la época lo flipábamos, porque teníamos que ir al salón a meter monedas en la máquina con el matón al lado que te quería pasar las pantallas y que te molestaba para que no jugara, a poder tenerlo en tu casa con partidas infinitas y jugar todo lo que quisieras. Bueno, todo lo que quisieras, hasta que decían ¡a cenar! Y pues ya tendrías que salir corriendo. Ahora no, mamá, sí, espera. No puedo guardar. Sí, hoy en día no puedo pausar, es una vida. Claro. Y entonces ya no puedo guardar. Aunque esto no se guardara, pero estás en medio de la partida, esto no podía ser. De hecho, este creo que no tiene modo pausa para pausar el combate, ¿no? Puedes pausar el combate, sí. Para el combate, sí. ¿Hay algunos que directamente no te dejan? No, Mortal Kombat 2, por ejemplo, no te deja pausar el combate. Es muy bueno, por cierto. No puedes pausar el combate cuando estás contra el jefe final y te llaman para cenar o te estás meando lo que quieras. Da igual. No puedes. Bueno, y pues este juego no se puede comentar mucho que no sepa la gente ya. Entonces, es un juego... Es un clásico de Capcom. Si no lo tienes en alguna otra plataforma... Si no lo has jugado nunca es que no te gustan los videojuegos, básicamente. No sabes informática, ¿no? No sabes informática. Al menos conocerlo, vamos, es como no conocer a Mario. Tiene algunas ralentizaciones que otras, pero... Bueno, la máquina no daba... Pero la máquina daba lo que daba, entonces... Por paleta de colores, por movimientos, por sí. Sprites, está. Luego también, más que bien. Sí, destacar que los usuarios de Mega Drive no pudieron tener este juego cuando salió. Bueno. Tuvieron que esperar un año hasta que salió la versión Champion Edition, que es la que trae a los cuatro Final Bosses. Anteriormente de Dragon Balls también, la versión de Mega Drive de Dragon Ball también. De hecho, la de Dragon Ball de Mega Drive es un juego totalmente diferente. Es comparte mecánica con el Butoden, pero no es... La paleta es totalmente diferente, los personajes también. Hay mucha gente que le gusta más el de Mega Drive y otros el de Super Nintendo. En el caso de Street Fighter, el de Mega Drive era básicamente los mismos sprites que este, con la limitación de la paleta, porque Mega Drive tiene menos colores, entonces se veía más oscuro. Pero bueno, era un port muy digno y el mando de Mega Drive también hacía bastante. Tenía tres botones, así que hacía que el juego fuera... un poco complicado de jugar hasta que salió el mando de 6 botones
Y sí, que he terminado la feria, el de 6 botones y ya, y para lo último además. Sí, sí, sí. Y bueno, la, en el Mega Drive el sonido era bastante malo, porque el driver de sonido se ve que no. También. No, pero también fue cosa del driver de la máquina, porque como Néstor nos ha traído antes un juego hackeado, mejorado. Era pues hackeado, el, empeorado. Pues en Street Fighter 2 Champion Edition de Mega Drive, lo que tenía es que hay una. Un chico que ha mejorado la paleta de colores para igualarla a la de Super Nintendo y lo ha conseguido. No se ve exactamente igual, pero mejora bastante. Y ha reprogramado otro, el driver de sonido, para que se oiga igual que el de Super Nintendo. O sea, poder se podía. Pero Capcom se ve que tuvo prisa o algo y no. Estaba vaga Capcom. Algo pasó que no salió el juego como tocaba. Pero la consola era muy capaz también. Y nada, el juego en 16 bits fue una maravilla tener esto. Y mira que son 8 personajes y. Sí, no es que sea. No había para más, pero. No se pueden, en este no se puede elegir los dos el mismo. Hay que hacer un truco. Vale. Cuando sale la pantalla de Capcom. Creo que había uno, no sé si en este, en el 2 normal, pero en el Turbo sí. Que en el Turbo sí que puedes. Con un cambio de color. Sí, en el Turbo sí que puedes. Pero en este había que hacer un truco. No te acuerdas. No, no. Y había gente que le llamaba las sombras, ¿no? Cógeme la sombra de Ryu, y era el mismo Ryu pero con el traje azul. Ya está. Pero curioso, ¿eh? Que estuvieran los sprites preparados para cambio de color. Bueno, un truco. En la máquina sí que podías. En el segundo, en el Street Fighter 2, el Champion Edition, en el normal no podías. Esto se añadió en este juego como una curiosidad, pero originalmente no se podía. Al igual que este juego tiene los 4 jefes, pero no se podían elegir. Hubo un bulo en la época que Hobby Consola, la revista famosa, dijo que se podían elegir. Y entonces estuvimos como tontos, los probando. Chavales probando y no salía el truco. Era mentira, no se podía elegir. Los falsos trucos, ¿no? Los falsos truquitos. Falsos trucos. Y que además, 3 veces sin reiniciar la consola, el juego y luego. Pues por ahí iba la cosa. Por ahí iba la cosa. Y luego yo he de confesar que yo tuve un Action Replay, el cartuchito aquel que ponía trucos. Y con trucos se podían elegir, pero no iban bien, porque no estaban programados los movimientos especiales. Claro, era insuficiente. O sea que el juego es lo que es. Luego llegó la revisión Turbo para Super Nintendo, que ya metió a los 4 jefes, colores, más velocidad, que era lo que le faltaba a este juego. Bueno, en la versión, como no podían aplicar parches ni. Claro, no había DLCs. Pues era lo que había. Turbo, venga. Y el siguiente, Super, porque es más que Turbo. Sí, de hecho, me suena que solo Street Fighter 2 me suena que tiene 9 revisiones. Ahora es un DLC durante 5 años, pagando cada año 30 euros, pero antes era pagar un juego completo para que a Chun-Li le cambiaran el color de. Exacto, no sé si sea mejor o a peor. Pues no lo sé, porque Capcom esta práctica ya la hacía con Street Fighter 2 y la sigue haciendo. Me acuerdo con un super raro de en 3D que era el Alpha. No era el Alpha, que era en 3D. Es el EX Plus Alpha. Exacto. Que solo hay 2. Exacto. Bueno, en PlayStation 2 está el 3. Yo me acuerdo que jugaba a la 1, puede ser. En PlayStation 1 está Street Fighter X y X2. X Plus Alpha y X Plus Alpha 2. Que son muy, buenos. Son muy buenos. Sprites 2D, mayor o menor medida, pero. De hecho, en Super Nintendo, como curiosidad, salió Street Fighter Alpha 2 con tiempos de carga para descompresión de música y un juego bastante escueto porque ya estaba en PlayStation y era otro juego totalmente diferente. Y bueno, eso quiere decir que Capcom tenía que sacar Street Fighter porque cada vendían. Navidad, cada Navidad. Cada Navidad tenía que salir un Street Fighter. Ay, este no lo tengo. Este puedes elegir a Dalsim de color blanco. Ay, no lo tengo. Me falta. Cromo, le falta ese cromo. Nada. 5.000 pelas el cromo a lo mejor, pero le falta el cromo. En fin, pues creo que poca cosa más que decir. Digo, no sé. No, porque podríamos contar 1000 cosas del juego, pero prefiero dejarlo para otro programa. Igual podemos hacer. Un especial de Street Fighter. Los spin-offs estos que hacemos de los juegos que hemos hecho un par. Podríamos optar por sí, porque Street Fighter está muy, muy investigado y tiene un montón de cosas curiosas relacionadas con el control que podríamos comentar. Sí, y sería supongo que con estos meses que nos hemos tomado de pausa para reflexionar y pensar qué queremos hacer, qué queremos ser de mayores, yo creo que podríamos dar una vuelta. Sí, gracias a todos los que habéis venido, incluido a la gente que está por ahí en el público que no quiere salir en cámara. Pero a verlos ahí, ¿los? Sí. Y algunos que han dicho que iban a venir y no han venido al final. Pues a eso. Pero a lo mejor. A lo mejor hay vídeos extra, hay entrevistas extra. Bueno. Y hay algunos. Espera, o las podemos poner en DLC. Para que la gente las pague luego. Porque hay algunos que no podían venir, pero aún así han cumplido con la promesa y tenemos un pequeño vídeo. Pero esto lo hemos probado.
que sea. Así que nada, creo, si no, hasta el año que viene. Hasta la década que viene, ¿eh? Adiós. Bueno. Tomas falsas, ¿eh? Para. Para. Muy buenas amigos de Retroactivo, soy Toby Sham y en esta ocasión, bueno, nos volvemos a ver tras el episodio 74, el de Soviet Tech, que tuve el gusto de participar con vosotros. En esta ocasión y aprovechando la época de Navidad, me he juntado con mi amigo Goki Zero. Hola, buenas tardes. Hola, Goki. Y nos ha apetecido hablar, bueno, pues lo que es el programa, la idea del programa, y es sobre aquellos juegos que nos marcaron en épocas navideñas. Y aquí tenemos uno que nos impresionó a los dos, que fue el Mario Kart, como veis, de la Nintendo 64. Pero este juego no es el original, Goki, que tú tuviste. ¿Por qué es otro? Hombre, pues simplemente porque en la época, obviamente, te compraban los juegos europeos. No había una importación o valían una pasta. Y, aparte de eso, hoy por hoy es al revés. Un juego de importación como esto sale barato. Si tienes que comprar un PAL, pues tienes que pagar una pasta. Entonces, pues claro, obviamente, pues ahora tenemos el barato. Y que aparte, para mí tiene alguna gracia, ya que... jugar a 100. ¿A 100? Sí, pero otro es un poco malo. Ya se nos ha olvidado esto, ¿eh? Por eso. Este fue mi favorito siempre, la Zeta. Pues nada, este juego tiene algunos detalles y algunos carteles de, imitando a grandes compañías aceiteras, a otras de petróleo, incluso uno de Mario que imita a los carteles de Marlboro. Sí, claro, ahí a la derecha pone Luigi. Fuera de Japón, claro, eso fue eliminado completamente. Ah, claro, este es el juego japonés, como dices. Y sí que mantiene sus carteles. Con inspiración de tabaco, de aceites, de motor. Y de Marlboro. Marlboro, sí. Sí, la verdad es que es muy poco apropiado para un juego de niños, pero amigos, eran los 90. Este año... ¿Este juego en qué año salió? Si no recuerdo mal, este salió sobre el verano del 97 o algo así, que yo no tenía la consola, jugaba en casa de los amiguetes. Ajá. Pero ya llegaron las navidades del 98 y con la salida del Zelda, pues hubo que invertir en la 64. Y la verdad es que la compré con el Zelda y con este juego. Y la verdad es que esas navidades la gocé muchísimo. Sí, tío. Tener esas dos semanas sin nada que hacer y descubrir este juego... Bueno, que ya conocíamos el de Super Nintendo, no, pero y la este, verdad... cuando yo compré la consola ya tenía un año, más de un año, pero claro, la compré ya en la salida de Zelda. Y ya me hice con una copia para mí del juego, ya no tenía que ir a casa de nadie, ni ir a tiendas, que en aquella época había tiendas donde podías pagar por jugar por horas y cosas de esas. Se pagaba por jugar... Bueno, esas tiendas siguen existiendo realmente. Sí, sí, pero bueno... Ya enfocadas al juego online... Estamos hablando de pagar por jugar a la Nintendo 64 y a la Play... Bueno, si estabas más tiempo con una partida aquí que con 5 duros en los recreativos, a lo mejor hasta compensaba, ¿no crees? Sí, hombre, la verdad es que sí. Pero tampoco te creas que las tiendas te cobraban baratico. No cobraban barato, no. No, creo que eran 300 pelas la hora o una cosa así. Casi nada. Claro, había que amortizar los juegos y las consolas que compraran. Este juego, lo que noto es... antes has estado jugando solo... va un poco más perro, ¿verdad? Ahora que estamos jugando los dos. Y no solo que vaya más perro, que cuando juegas a multiplayer te quedas sin música. No me digas que no tenemos música ahora en el juego. No, claro, cuando yo juego solo, sí, pues tienes música y tienes de todo. Pero en el momento que juegas a doble ya va con dolor. Claro, cuanto más jugadores, menos FPS. Y aparte de eso, pues sin música, que la música por lo visto iba a cara. Se ve que la música ocupaba mucha CPU. Hostia puta, es verdad, no. No había reparado música. Que no tenemos música. No me había dado cuenta, ¿no? Castigado. Teníamos la de la demo, también. Hostia, es verdad. Me están destruyendo. Iba a llegar primero y me estoy jodiendo. Sí. Bueno, es muy mal. Es lo bueno y lo malo del Mario Kart. Venga, a pegarme ya. Que da igual lo bueno que seas, que si la máquina decide que hasta aquí. Me dije, iba yo vacilando primero y me han empezado a llover palos por todos los sitios. Y nada, yo con la 64, o sea, primera Navidad del 98 fue maravillosa, pero... Con este juego, claro. Con este... Y el Zelda. Y el primer Zelda, el Ocarina. Luego me conseguí un Mario 64 de segunda mano, no recuerdo lo que pagué por él, pero la verdad es que también lo disfruté mucho, el Diddy con Racing. Pero claro, luego llegó la Navidad del Dolor, que fue la Navidad en que cogí la paga extra entera y me la fundí. Justo la Navidad siguiente, ¿verdad? Creo que sí, si no me equivoco. Tendría que mirarlo porque ya no sé si fue la siguiente o la siguiente. Yo juraría que no pasó mucho tiempo, yo juraría que fue el año siguiente.
compré el expansion pack que creo que me costó 12.000 calas, el Dark Rift que iba a destronar al Soul Calibur que me costó 14.000 y al Chavo la Castaña, pilonga. Y compré el Turok 2 y el segundo Zelda. Y me parecieron todos basura. Juegos horrorosos. Todos, o sea, no, ni gráficamente, ni jugablemente, ni nada. De hecho, el segundo Zelda, el Majora's Mask, nunca me ha terminado de cuajar y no me lo he llegado a pasar. Yo creo que es el único Zelda que no me he pasado. Además, estamos hablando del año 99, por ejemplo, que ya pululaba perfectamente y con juegazos la PlayStation 1, claro, la Saturn... Y estábamos a punto de las drinkas. Y a punto de las drinkas, con lo cual... Y con máquinas sí, como Soul Calibur, Silent Scope y demás en los recreativos, o sea, claro. Sí, sí, sí. Entonces, claro, me gasté, pues, los 50 o 60 mil pesetas, la paga entera, y cuando llegué a mi casa y empecé a probar juegos, tuve aquella sensación de que estoy haciendo con mi vida. Sí. Si lo hubiera gastado en crack, y hubiera sido menos nocivo. Desde luego. Y un madre dinero, mía. O sea, todo tus... Todo mi paga extra me la fundí. Toda tu paga extra te la fundiste. Y me quedé con una cara de decir, pero esto, y nada. Claro. Encontré un amigo y le dije, me he gastado 50 y tantas mil, 40, no me acuerdo. Tanto, si me lo pagas, te doy lo que me he comprado este año, los juegos que tengo de antes, la consola, todo. Y me quité, así me quité la 64 encima por la depresión. La primera tanda, los dos primeros años, la consola iba bien, pero luego empezaron a sacar truñazos y no veas. Me los compré todos. Claro, era bueno, por lo menos pudiste recuperar la cagada de ese año. Sí, pero lo bueno, que... perdí la pasta de la consola. Sí, no, por supuesto, por supuesto. Que como vemos, la recuperaste después, que es con la que estamos jugando ahora, ¿no? Pero esta ya es japonesa, por eso se ve también, bueno, aunque es quizá japonesa, en la cámara no salga, pero tenemos un maravilloso RGB en la Nintendo 64, en la tele, que no es lo normal, porque la Nintendo 64 PAL no tenían RGB. No, ni las japonesas ni las americanas, solo... O te compras un kit para instalárselo a cualquiera, o tienes que tener una de las primeras japonesas, americanas o canadienses, o PAL Francia, que tienen un encoder que sí que emite RGB y puedes sacar el cableado y tener RGB. Pero todo eso lo sabemos ahora, porque claro, en la su época, momento... No, yo jugaba por RCA y era el amo del barrio que tenía todas las consolas por RCA y la peña jugaba en antena. Ah, no, por su, claro, por yo supuesto. Era, vamos, por, un máquina. Porque lo normal era jugar en antena. Claro, claro. Y además, en la... Ahí está. Mira, cuarto en esta ocasión. Yo primero. No, además, el caso de la razón, bueno, con este juego acertaste desde luego y pasaste unas navidades muy buenas. Y ya no eso, que en la época, como tampoco sabíamos, no podíamos poner las consolas a 60 hercios o no podías comprarte una consola japonesa o americana así como así, yo tenía una tele a la que le saqué un potenciómetro para poder estirar la imagen. Jugaba a 50 hercios a pantalla completa. Bueno, eso ya... El domingo pasado la tiré a la basura porque estaba destrozada, que fui a casa de mi madre y fui al container. Pues llevo una ruedecica por fuera para estirar el juego. Joder, pero es que para hacer eso tú tenías información privilegiada o eras no, un manitas... desmonté la tele, me puse a tocar potenciómetros y el resto de la vida se vio un poco roja, pero podías tirar la pantalla. Increíble. Fue tocando potenciómetros, porque eso no tenía ni servicio manual, no había internet, nada. Claro, ¿qué es la razón por la que te compraste esos juegos que... al no haber internet, pues no podrías ver vídeos. Claro, el Darry. Y las revistas que... Veías cuatro fotos, le puntuaban con un 94, un 96, que se iba a destronar al Soul Calibur, te lo compraba y era un cartón con pata. Era un juego horrible, abominable, que ha pasado a la historia por ser un nefasto. Nos engañaron como chino. Claro, no, y ahora no ha salido el juego, que hay 200 reviews, unboxing, lo que necesites, lo que quieras y te pida el cuerpo. Pero antes no había nada. Te tenías que fiar de las consolas y las revistas especializadas, sobre todo en este país, postela. Pues nada, chicos, vamos a seguir jugando y vamos a cortar el vídeo porque, como veis, somos o soy bastante malo. Ya lo he dicho yo antes de empezar. Sí, es cierto. He tenido ahí... Mira, pues toma rayo. Y con este rayo tan bonito nos vamos a despedir. Un saludo de nuevo a toda la gente de Retroactivo, a todos y a todos aquellos que nos ven desde Europa y desde el otro lado del charco. ¡Viva Chile mierda! Y felices fiestas a todos. Un abrazo. Hasta luego. Buenas, Retroactivos, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo y Chi, mi compañía, me ha pedido a ver si podía hacer una pequeña reseña de algún juego relacionado con la Navidad. Aunque este título no tiene mucho de navideño, pero sí el hecho en sí de que me lo regalaron hace ya un par de años, en el 93, para unas Navidades. Y la verdad es que lo he disfrutado mucho durante muchos años, aún sigo disfrutándolo. Se trata del Burai Fighter, es un shoot 'em up con scroll lateral
Y bueno, este es un poco el juego. Tenemos tres niveles de dificultad. Empezamos, el más fácil. Ahora ya hace unos meses que no juego. Y ahí lo tenemos. Básicamente, matar todo bicho viviente, recoger los ítems y dar un poco de poder a nuestras armas mediante estos circulitos que van apareciendo. Los tres tipos de armas: láser, anillos, que son la que estoy usando ahora mismo, o misiles. Y bueno, cada vez que cogemos un ítem, pues el arma va mejorando. Las mejoras básicamente son que puedes, el disparo se va hacia más direcciones. Y bueno, se trata un poco de ir avanzando, no quedarte enganchado en los scrolls, aquí por ejemplo, porque te mata. Y pasar los niveles normalmente con un boss final, un enemigo, al que tienes que acabar con él. Y bueno, a mí en su momento el título pasó muy desapercibido. Es de 1990. Si no voy mal, lo sacó Taxan. Y aquí, sobre todo en España, pasó muy desapercibido. Salió para NES, para Famicom, para NES y para Game Boy. Y ya digo que ya en su momento no era muy común ver a algún niño con el juego, y en las tiendas pues tampoco lo veías mucho. Y bueno, a mí siempre me ha parecido entretenido. Creo que es el primer juego de NES que me pasé en su momento. Y la verdad que es jugable, tiene un sistema, los niveles se dividen por contraseña, es decir, puedes retomar la partida, por así decirlo. Eso sí, siempre con las armas a cero y demás. Ah, me he perdido esto. No, si te quedabas aquí un rato, subías y podías coger los ítems y un escudo más potente que este. Bueno, a mí siempre me ha fascinado este juego. Supongo que años después ha sido el efecto nostalgia, pero es muy jugable. Y el hecho de poder ir mejorando las armas también tiene su atractivo. Luego, no sé si tienes 7... Oh, venga, para abajo. Creo que tienes 7 o 8 niveles, stages, si no voy mal. Y dos de ellas, la jugabilidad cambia un poco, porque no eres este personaje que estás aquí flotando en el espacio. Se supone que estás dentro de una nave espacial. Bueno, y bueno, básicamente lo que haces es moverte en un mapa bastante amplio. Antes de empezar la partida te aparece un pequeño plano del mapa y dónde se ubica la nave que tienes que destruir. Y bueno, tienes que navegar por el espacio, destruir la nave para poder pasar al siguiente nivel. Y es bastante complicado y, por lo que recuerdo, también siempre fue muy frustrante. Pero bueno, es parte del atractivo de los juegos de NES y de los juegos de la época, ¿no? De los 80 y los 90, pues la jugabilidad y la dificultad estaban muy a la par. Y no por ello, yo nunca dejé de jugar a un juego por difícil que me pareciera. Yo creo que era un reto que hoy día no parece que ese reto sea tan interesante para la gente. No parece que sea un atractivo o un plus, ¿no? Ahora todos son juegos bastante vistosos, pero la jugabilidad y la dificultad ha quedado un poco en entredicho, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el boss del primer nivel, ya no lo hemos cargado. La tarántula fea con esos palos que van, esas aspas que te van golpeando. Bueno, aquí ya pasamos al siguiente nivel. Abajo salen los ítems que hemos recogido y los multiplicadores. ¿Veis aquí abajo Password Ball? Pues vale, pues pondré este password si quiero retomar desde el nivel 2. Los passwords, por supuesto, están en internet y tal. Pero vamos, lo de siempre, estos juegos, por mucho que hoy día los emuladores, incluso los cartuchos de Everdrive te ofrezcan los save states y todo esto, pues no sé, a mí me parece que me rompe un poco la tónica en general. Y bueno, en su momento yo creo que este juego me lo pasé después de un
mesecito intenso, ¿no? Y bastante frustrado al momento. Yo digo que hay momentos que te dan ganas de pegarte un par de cabezazos contra la pantalla porque ya no sabes por dónde te van a venir las hostias, ¿no? Pero bueno, aquí ya con 30 y pico años, pues ya es un poco distinto, ya te lo tomas de otra forma, pero con 9 años que tenía, pues te cabreabas. Ah, no voy a llegar. Bueno, ya está. Y poco más, no voy a hacer el juego completo porque no, el episodio no es para eso y podría hablar mucho más de este juego y podría comentar muchas cosas, pero creo que para una mini reseña ya va bien. Y recomendaros eso, jugarlo porque... ¡Qué forma más tonta de morir! Jugarlo porque es divertido, ¿no? Es un título que por el común de los mortales que ha vivido la época no lo suele conocer, ¿vale? Y el que lo conoce, no, poca gente encuentra que lo conozca y que tenga buena opinión del juego. No sé muy bien por qué. Supongo que no les gusta el nivel de masoquismo que llega a alcanzar esto. Pero bueno, es como todo son opiniones y sobre todo son experiencias. Lo bonito es haber vivido la experiencia en su momento de pequeñajo y poder revivir estos juegos, ya sea mediante cartucho de segunda mano, porque en su momento se lo presté a alguien y no volvió nunca más el cartucho, mal hecho. Bueno, de hecho presté la Nintendo con el Zelda, con el Burai Fighter, con el Star Wars, con el Castlevania 2 y un par de juegos más, y el amigo desapareció. Yo me cambié de colegio y ya fue un poco más complicado encontrarle, y bueno, espero que la haya tratado bien, al menos como merecía, porque bueno, pero es igual, hoy día la emulación es el futuro y el presente, y bueno, a que me pillan aquí. Ah, no, mira, ahora me ha ido bien. Y gracias a Dios que existe la emulación y que existen proyectos muy, muy chulos de preservación de software de época, ¿no? Es un poco lo que logrará que estos títulos al final sean atemporales, ¿no? Nos superen. Y bueno, poco más. Ya digo, no es muy navideño, pero a mí me hizo disfrutar mucho las navidades del 93. Así que, bueno, espero que tengáis muy buenas fiestas. Yo, como seguidor de Retroactivo, pues encantado de haber colaborado con Chin, con Enric, con Tony, Saturnino y compañía. Y nada, feliz Navidad. Y a tomar por culo, que me han matado.